Fácil, empezando por lo último, decir por qué no hubiera un paro nacional. Pero los que están pidiendo el paro nacional son los que están en el exterior. Yo tengo todas las redes. Los más fanáticos opositores son los que viven en Miami, Costa Rica, en Canadá y en Europa. Pero el que está aquí, los que están en California, en Miami, hasta listas, andan haciendo cuando vengan a gobernar. O sea, hay que ser serio. El que está sufriendo la calamidad es el pueblo de Nicaragua, sí. Y toda la confrontación, inclusive en todos los sectores. Hasta el sector apoyando al gobierno y el que no apoya al gobierno. Entonces, que nos manden y nos asusten para que nos matemos, cuidado. ¿Verdad? Los más aférrimos guerrilleros cibernéticos son los que están en el exterior. Y los más fanáticos, radicales e inquisidores son los que están en el exterior. Sí. Ustedes lo ven, todas sus redes son ellos, pero el que está aquí, el trabajador que está aquí, el que quiere ganar su quincena, el que quiere una solución política, el que quiere una solución cívica, el que quiere sacar a su preso, la familia que no quiere tener un muerto más, esos son los que están aquí. La familia que tiene trabajando a las personas en Costa Rica y que no tiene esas redes, sino que está buscando cómo salir adelante, esas personas están aquí. El que tiene a su familiar trabajando en los montes en Costa Rica, el que tiene la construcción a Costa Rica, o el que está desempleado y buscando el día en Costa Rica, ese está aquí. Pero aquí nos gusta mentirnos. Nos gusta mentirnos. Ustedes ven todos los mitines de la llamada diáspora, lo que hay es una campaña, y cuidado, tienen más interés que sigue el sistema aquí, porque así es donde ganan ellos. Ese es el negocio de ellos. Y no lo dicen. ¿Por qué? Porque tienen compromisos. Alguna gente y tiene miedo de decirlo, no hay que decirlo con realidad. La solución es interna, la política es de los nicaragüenses y lo tenemos que solucionar los nicaragüenses. ¿Por qué? No estoy contra mi arma como usted. Estuvo con el que le pegaste a la mujer. ¿Por qué? No estoy contra mi arma como usted. Estuvo con el que le pegaste a la mujer. Gané la patria.